los videos, pues me, se, este, me he atrasado un poco con los videos porque es que tengo unos conceptos, o sea, hay unas ideas que quiero hacerlo, en verdad, como, o sea, quiero hacerlo con todas las con toda la ideas que tengo específicas ahí, ¿me entiendes? Hacer el video que quede con exactamente con la idea que tengo, no un parecido, no. Y pues eso tarda un poco, mi gente, pero lo que hay guardado es palo, ustedes saben ya que es lo que es, ustedes saben que no fallamos y no vamos a fallar jamás. Ya el tema de hasta abajo, el de que con Kevin Roldán y Liano está cogiendo un montón de views, la gente me está etiquetando con cojones ahora después de hace como un año yo creo que salió ese tema. Está bien pegado por ahí en los TikTok. Mira, estamos aquí en Miami haciendo un par de vueltas. Par de vueltas que mire, a algunos le van a molestar, a otros se van a alegrar. Siempre estamos en la movida, aunque ustedes no me vean activo en las redes, pero detrás de las redes, ¿me entiendes? Yo por acá estoy súper activo, sin bajarle, ustedes saben, mi gente. No hay que estar hablando mucho. Siempre demostramos y ya. Los amo, gracias a todos los que me siguen. Gracias a todos los que me siguen. Mira, indica a Lester. Saludito a Lester que anda por ahí activo. Al Rocky. En verdad, pues sí. Claro, pero estoy bien contento, en verdad, gano o no. Estoy bien contento con eso de los premios porque, o sea, yo como quien dice, o sea, sin una disquera así grande. Porque cuando tú tienes disquera y todo eso, ¿me entiendes? Estar en premio y qué sé yo, y meterte en premio y eso, pues normal. O sea, la disquera y eso, pues. O sea, hacen esa vuelta, hacen que eso pase más fácil que un artista, ¿me entiendes? Así, independiente. Que como quiera, estoy bien feliz con la nominación nada más y con que. O sea, contar ahí yo solo, ¿me entiendes? Brian Mayer, Ganga, no featuring. No, ¿me entiendes? Normal. No hay que hablar mucho ni roncar mucho. Seguimos trabajando y ya, mi gente. Seguimos trabajando y ya. Hablando con los hechos. Pero eso es gracias a ustedes, en verdad. Gracias al trabajo. Y a ustedes que les gusta todo lo que estamos haciendo, toda la música mía, el álbum Bendecido, en verdad, está rompiendo, el álbum está hijo de puta. Gracias por el apoyo al álbum, en verdad. Y ahí mismo sacamos otro, seguimos dándole música cabrona. En verdad, el álbum Bendecido lo tenía desde hace tiempo ahí. Y no, o sea, no había podido sacarlo por un par de cosas en mi carrera y qué sé yo, pero ya está rompiendo el álbum, ya venimos con más cosas nuevas, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Trabajando, me siento bien contento, bien feliz, agradecido en verdad con el apoyo siempre, agradecido con el apoyo, agradecido con los haters también, porque son parte, mantienen esto así, ¿entiendes? Mantienen esto en la era. Era, dime, pero los haters son buenos porque mantienen, ¿entiendes? El género ahí picante.
Que estén hablando mierda, a mí me gusta porque los cojo y mere, y les callo la boca. Los haters son buenos, ¿verdad? Los haters son parte de esto. Saludos a todos los que están aquí conectados. 7.000, 7.000 y pico de personas, casi 8.000. Gracias, puñeta. Les pondría un par de preview de lo que viene por ahí, pero es que no, después esta gente escuchan, se van para el estudio y vienen y dicen, ah, chaval, tengo una ideita así, que suena así, pam, pam. Se vienen y la graban primero que, o sea, la graban, no primero, porque ya, ¿entiendes? Ya lo que uno tiene acá y enseña, preview, está grabado, pero vienen ellos, pan, escuchan, se van para el estudio, montan y la sacan primero que tú la saques. Ese es el viejo truco de mucha gente de aquí, de este género. Por eso ya no subo preview ni nada, ni enseño mis temas. Vienen con esa, mira, dime si esto. Eri, tienes. Mira, enséñame si esto. Hacho, papi, yo te enseño ahorita. Ni mis temas les estoy enseñando a la gente ya. Porque es que Tacho está cabrón. No se puede estar enviando temas, ni mandando temas, ni enseñando. Mira, enseñamos, vamos a hacerlo. O sea, si vamos a hacer el tema, pan, te lo enseño. Si no, espera que salga y lo escucha cuando salga. Porque, tacho, estos trucos ya yo me los sé. Y como ustedes saben que yo me tardo, en verdad, para sacar los temas, porque, o sea, tengo tantos temas ahí que, ¿me entiendes? O sea, los me tardo porque los escucho, los analizo un montón antes de sacarlos, en verdad. No me gusta sacar temas, ¿sabes? Por sacarlos, temas a lo loco. Me gusta cuando sale un tema mío, ¿me entiendes? Esté ahí, ¿sabes? Al 100% que me guste completo. Sin ni un detalle que yo sienta así medio raro. No lo saco todavía hasta que. Pero nada, así soy yo. Y como quiera, eso se nota, ¿me entiendes? Cada vez que sacamos un tema, cada vez que, ¿sabes? Se escuchan los temas de ustedes y los míos. ¿Entiendes? De los temas de ustedes, digo, los temas de los que me tiran y eso, ¿me entiendes? Los trap y todo eso. O sea, se nota, ¿entiendes? Se nota que ustedes, ah, ¿entiendes? Lo hacen ahí en. ¿En cuánto es? En una hora. Pero que se nota. Pero nada, cada quien tiene su flow, ¿me entiendes? Cada quien tiene su estilo. Yo trabajo así. Pero como quiera, este año vamos a sacar track con cojones, que ya los tengo ahí, ya los tengo analizados desde hace tiempo, ¿me entiendes? No es que este año, va, cambié como que el método, ¿me entiendes? Es igual analizando, pero ahora con más tiempo vamos a trabajar. Tengo temas, o sea, el disco Bendecido, duré tiempo, pan, o sea, analizando, pan, viendo cuáles temas escoger, viendo qué barra usar y qué cuál quitar, pan, pero salió. Y en el disco Bendecido se nota, ¿me entiendes? Las barras, los flows, los punchlines, sin repetir, sin charrear, ¿me entiendes? Y lo que vamos a sacar ahora ya lo venimos analizando desde hace tiempo también, ¿me entiendes? Pam, pues ahora vamos a sacarlo corrido, por ahí para abajo, sin parar, porque ya todo lo que tenemos ahí guardado ya está analizado y eso está 100% ready de que. O sea, está ready para salir. Que. Viene música con cojones. Y ahora sí que. Porque al principio, en verdad, mira, yo me pegué al principio con esclavo y todo eso para allá.
Fue lo primero que yo había hecho, lo primero que yo había hecho en mi vida de música, ¿me entiendes? Sea, también estaba bien chamaquito y todo eso. Ahora, ¿sabes? Ya es diferente, ya me he comido el estudio con cojones y se ha notado en los temas, ¿me entiendes? Y ahora venimos a mezclar el flow de antes con el de ahora. Bellaquera y maleanteo. Lo que les entretiene a ustedes, en verdad, porque la música, o sea, la hacemos para entretenerlos a ustedes y para que se la vacilen y para que fronteen y se la vivan. Pero lo importante es trabajar, mi gente, y estar feliz en su trabajo. Hacer lo que les guste, ¿verdad? A mí me encanta la música, por eso hago música con cojones. Puedo estar horas y horas en el estudio metiéndole, creando, sacando flow, barra. ¿Verdad? Me gusta la música con cojones. Y el que no le guste su trabajo, pues que se vaya para el carajo de ahí. Muévase, que, viste, no es que renuncie y. Pero, ¿entiendes? Tú tienes que hacer cosas que te gusten, trabajar, ¿me entiendes? Tu círculo también, ¿sabes? Tiene que ser de vibra positiva, ¿entiendes? O sea, el flow, esa es la clave, mi gente, no, no es más nada, y trabajar con cojones, trabajar duro, puñeta. Ya saben, voten por ganga, puñeta. Pero ganemos o no, eso no, o sea, eso no nos va a hacer más ni menos, ¿me entiendes? Porque ya eso, ustedes me dieron ese premio en la calle. Cuando sacamos el trap más hijo de la gran puta que ha salido en la historia del trap, que es ganga. Eso fue gracias a ustedes. Así que los amo con cojones. Y estamos aquí en Miami, si me ven por ahí, ya ustedes saben, me zumban, me gritan, estamos activados, los amo con cojones, ya tú sabes, el minor, el millogán, a ver si me